Soplado y le dijo: recibí el Espíritu Santo, a su nombre gloria. Dice la Biblia que el Señor le dio poder y autoridad a la iglesia. También el Señor le dio que se fueran al aposento a recibir una promesa. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor, que se encuentra en Hechos capítulo 1 verso 8, donde le dijo: recibiréis poder cuando haya de venir sobre vosotros el Espíritu Santo, y le serían testigos Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra, que somos nosotros. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Y esa misma iglesia, Dios le dio esa autoridad y ese poder, y la iglesia empezó a ejercer lo que Dios le había dado. Porque una iglesia que está llena de la gloria de Dios no es la que brinca mucho ni la que habla mucha lengua. Es una iglesia que predica la palabra de Dios. En medio de la crisis se mueve, en medio de la persecución se mueve, en medio de lo que hay sigue bajo el fuego, en medio de la aleluya, su nombre gloria. Si hay frialdad espiritual, esa iglesia no se mantiene fría. Eso le pasaba a la iglesia primitiva. Es una iglesia que se estaba llena. La tenemos nosotros, la iglesia, porque nosotros somos los responsables de que Puerto Rico se esté cayendo como se está cayendo. Su anticristo en miniatura se para, aleluya, y hablando como habló, gloria al Señor, aleluya, aplaudiendo el matrimonio gay. Mire cómo los juicios de Dios han caído, y a su nombre sea la gloria. Y usted cree que aquí no se está luchando para que eso se dé. Usted no sabe cómo se está luchando día tras día. Lo que pasa es que todavía queda un remanente que clama a Dios. Todavía queda una iglesia que vive de rodillas. Todavía hay una iglesia como la iglesia primitiva que ora sin cesar a Dios. Eso le pasa al pueblo de Dios. Y Dios llamando y llamando y llamando y llamando. La gente lee en Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me deja entrar, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Y lo hablamos para la calle, pero eso no es para la calle, eso es para la iglesia. Porque Dios está llamando: vuelve, 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 iglesia, vuelve a mí. Alabado sea, oh, aleluya. No, eso es para Carolina, por estos áreas me imagino que todo sucede. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Aleluya, a su nombre, gloria. Usted lo llama a los ayunos congregacionales, son los primeros que están a las 6 y a veces llegan a las 10 con la sábana pegada, a su nombre, gloria. Y después tú lo ves: Señor, bendíceme, bendíceme. Tú quieres que Dios te bendiga, doblégate, entrega todo a Dios. Dice la Biblia, aleluya, encomienda a Jehová tu camino, confía en él, porque él hará. Así dice el Señor. Y cuando Dios habla, Dios no adorna tanto. Dios habla claro, gloria a Dios, aleluya. Dios te da la oportunidad, te arreglo, te arreglo, te arregla. ¿Cuántos alaban?